Surprise, motherfucker. What the fuck? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm hopping with the D.R.E. Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Heroes of Frank en Chaos. Esta vez les traigo una partida con Frotzel. Pues bueno gente, como se habrán dado cuenta, esta cuenta pues me la prestó mi suscriptor Aaron Jiménez. Gracias bro, te lo agradezco. Y pues bueno, vamos a ver qué sale de esta partida. Primera vez que juego con Frotzel, no estoy seguro de cómo se utiliza. Al parecer pues voy a llevar todas las maestrías de Bárbaro. No voy a moverle nada aquí a mi suscriptor. Y pues bueno, vamos a ver qué sale de esta partida. Y bueno gente, llevamos una Persephone, yo que también voy a ir al carril. Y un Evistis que probablemente irá a jungla. Contra vamos un Kha'Gax, un Paladin y un Vigelos. Y vamos a ver qué sale de esta partida amigos. Bien, eso ya empezó. Vamos a ver. Nos compramos paciencia del escudero de primeras y físico. Nos compramos arpa de gran oso. Bien, vamos a ver sus habilidades. La primera, precisión mortal. Cuando el arquero libera un ataque normal sin golpe crítico, la tasa de crítico de su próximo ataque normal aumentará en un 20%. Ok. Esto, cauce de hielo. Elimina cualquier efecto que reduce la velocidad de movimiento y aumenta un 30% la velocidad de movimiento del arquero durante 2 segundos. Un golpe crítico reducirá el tiempo de recuperación de estabilidad a 1 segundo. Y esto, el arquero que infringe una flecha que dispara y derriba. Un golpe crítico reiniciaría el periodo. Ok, esto funciona así. Si mejoramos el crítico, que va a ser lo primero que voy a mejorar. Estas habilidades las vamos a tener a cada rato. Si sí llega a ser el golpe crítico, así que si nos compramos más crítico en la tienda, literal, esas habilidades las vamos a poder usar a cada rato. Así que está muy bien. ¿Y esto qué hace la útil? Pasivo, cada golpe crítico que inflige un daño equivalente al 4% del PV máximo del objetivo como daño adicional. Y lanza una flecha, creo que explota por ahí, leí. Bien, vamos a farmear esto rápido. Lo le están haciendo contra jungla ya, Persephone, y voy a farmear esto antes de que venga acá Kha'Gax. Sí, me lo farmé. Mío. No lo pude farmear, joder. Voy a congelar la línea y mío. Listo. Voy a mejorarme este de siguientes. Bien, ahora te van a atacar los minions, genius. Bien. Perfecto. Vamos ahora a joderlo. Uy, joder. Llevamos un poco para atrás porque no llevamos curación. No me pillé por ahí una poción curativa. Bien. Pierde farm. Pierde farm. Joder, no le pude dar ese básico. Pero pierde farm. Uy, usó su invisibilidad. Y le gastamos casi toda la vida. Creo que estaba a un disparo de morir. Bien, ahí. Faremos eso. Y faremos eso. Joder, solo porque llegó el mago tuve que irme un poco más para atrás. Pero de ahí estábamos a punto de matar a Kha'Gax. A ver si no se dan cuenta. Si no, voy a tener que usar las habilidades. Y posiblemente las dos. Voy para allá. Luego lo voy a estar pendiente ahí. Voy a estar hasta atrás porque seguramente me va a querer atacar a mí el mago.
Bien, no lo estamos dejando farmear. Bien, subimos el crítico. Va a ser la primera habilidad en mejorarnos. Y luego me mejoraré, pues, tiro seguro. Luego le entró a Ibistix. Pero, pues, pasamos. Vete, vete. Bien, sí, soy una baja fácil de Ibistix. Yo pasé, amigos, porque... no vi a Persephone que se metiera y pues... ¡Uy! ¡Sí! ¡Lo matas! ¡Lo matas! ¡Qué buena! Uso ahí la vida. Bien. Ya está acá abajo de nuevo el campamento. Yo me voy a dedicar al campamento. Todo loot gira. Y enfermería esto rápido. Y voy a seguir ayudando a Persephone. Gente, se los juro, no sé cómo es que puede escoger a Persephone. O sea, si quieres ganar una partida, escoge a Persephone. Pero para mí se me hace aburrido escoger el personaje solo para ganar. Uy, qué buena. A ver si puedo hacer algo. Uy, muerte por muerte. Y todavía me hizo la KS Persephone. Vamos a comprarnos esto. Esto, con esto vamos a reventar. No tenemos 600, creo que vale 600. Lo de las botas, sí vale 600. No nos alcanza. Y no tengo, o sí tenía. No tenía. No tengo runas para revivir. Bien, 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 bien. Vamos por acá. Hijo de tu maíz. Y vamos por allá rápido. Que se le quite. Persephone, si lo logras. LOL. Le va a salir caro. O sea, se llevó uno y nosotros nos llevamos tres de ellos. LOL. Qué manco. Bien. Bien, se va a dar toda la vuelta para regresar de nuevo. O sea, a eso no le salió nada factible. Bien. No, creo que lo estaba baiteando Kagax. Sí, lo estaba baiteando, va a morir Persephone. No debió de haber ido. No debió de haber ido. Lo estaba baiteando. Y se lo comió todo, pues, Persephone. Cayó en el baiteo, sí. Uy, pero qué criticazo, papá. LOL. Bien. Ese daño, wey, no jodas. Listo. Bien. Creo que iba a caer la torre. Podemos ir a tirarla. Sí, es invisible. No, sí, se tenía que hacer invisible. Bien, lo único que me preocupa ahorita es que alcance el nivel 6 Kagax, porque si nos va a joder ahí bastante. Voy a regresar a base para comprar, vaya, voy a comprar esto. Y pues las botas creo que me va a alcanzar de una vez, no, 1440, bueno, puedo esperar. Y ya las compro. Listo. Y con eso yo creo que estamos un poco fedeados. El siguiente objeto a comprarme antes de terminar el arco va a ser un poco de regeneración de vida, porque sí la necesito con este personaje. Y velocidad de ataque, yo creo que con eso sería más que suficiente. Está 266 el crítico y 166 de daño básico. Bien, con esto va a subir, yo creo.
Bien, voy a ayudar a Persephone porque están ahí los tres. Luego, hijo mío, si te dejas de atorarte ahí. No, Persephone, estás jodida. Es que ¿dónde se fue a meter Persephone? O sea, sí lo mata, pero lo va a matar este... No, y no lo mató, joder. No, ya se fue. ¡Lol! Casi lo estuve a punto de matar otra vez. Vámonos. Y vamos por acá. Lol, sí se... Bueno, sí me vio. Lol, joder, ¿por qué me quedo? Creo que me da tiempo de regresar, me da tiempo. Lol. Lol. Me daba tiempo, yo lo sabía. Bien, vamos a comprarnos mágico esto y solo. Digo mágico, vamos a comprarnos regeneración de vida. LOL. LOL. Estuve a punto de un básico de que me cancelara el vaqueo y me matara. Bien. 281, vamos a elevar nivel 8 con esto. Perfecto. Y nos subimos pues este, la flecha, que es tiro seguro creo. Sí, perfecto. La verdad lo estamos haciendo ahí de puta madre, yo voy nivel 8, he alcanzado mayor nivel hasta ahora. Ya vimos que con esto si saca crítico, o sea, vas a explotar al mago arcano de uno. Y bien, pues. Bien. Solo que sí, ojo, hay que tener ahí un poco cuidado con... Listo ahí. Bien, regresamos ahí. Y no mueras, por favor, no mueras, no mueras. LOL. LOL, perfecto. Tuve que gastar la útil, pero lo tenía que matar. LOL, que sniper soy. Bien. Y pues, la verdad está muy bien el personaje, me gusta. Bien, perfecto, farmeo esto rápido. Listo, siguiente. Y siguiente. Bueno, lo farmeo ahí este, Evistix. Bien, ojo ahí, hay que tener cuidado. Puedo regresar a base a comprarme algo, pero ¿saben qué? Voy a esperar un poco. Listo, ofrecemos esto. Siguiente. Y siguiente. Esto. Bueno, no ofrecemos. LOL. O sea, se fue muy jodidete de vida. De. Bien. Bien, voy para allá. Voy para allá, voy para allá. Marco que también voy para allá. Y pues yo creo que sí nos podemos hacer porque tengo bastante crítico. Pero si se le está dando el daño solo a Vistix, porque si me lo da a mí es... LOL. LOL. ¿A qué hora se lo llegaron a hacer? Creo que no soy pendiente en el chat, amigos. Bien. Y es que Kagax siempre va a ir por mí, porque sabe que soy el que hace mayor daño. Debería ir por mí, a lo que sí. Por favor, creo que no lanzó su útil. Bien, farmeo esto de una flecha.
Y espero que no vaya por ti, hija mía, porque si va por ti, está jodido. ¡Lole! ¡Vete! Bien. ¿Y Vistix, dónde estás? Ah, bueno, le está haciendo ganqueo al otro lado. ¡Uy, qué buena! ¡Uy, ya usó su útil! Está vulnerable ahorita Kagax, ya usó su útil. Y lo usó demasiado mal, déjenme decirles. Perfecto. Sí, ya voy. ¡Uy, qué buena! Ya reventamos, amigos, literal. Perfecto, ahí lo baiteamos un poco a Kagax para que Persephone hiciera el trabajo allá en tirar la torre de arriba. Listo. Y pues esto ya cae, ¿no? ¡Uy, qué buena! Y yo me... LOL, es que gastó bastante esa flecha. Qué buena, gente. Y esto ya es nada más cuestión de que cae y ya. Perfecto. Y ya lo tiramos esto en nada. Y pues bueno, gente, esta ha sido la partida con Frotzel. Espero que les haya gustado. Ya saben, si ha sido así, suscríbanse, dejen su like. Compartan mi video, amigos, en todas sus redes sociales. Eso me sigue ayudando demasiado. Y pues bueno, gente, sin nada más que decirles, nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego, adiós. Yo.